Soy Enrique Cruz, corro el campeonato de Canarias de rally y este año hemos sido campeones. Empezamos este campeonato nuevamente con los colores de Disa y de Worten y con el Porsche y el equipo del Disa Copy Sport. En el rally Islas Canarias la verdad que fue un rally muy complicado para nosotros. Empezamos con la normativa del campeonato de España, con Prida y con neumáticos nasimétricos, y nos costó un poquito coger el ritmo, pero bueno, al final terminamos en segunda posición, que cogimos unos puntos importantes para en el campeonato. Y la verdad que fue en un rally espectacular, con muchísimos aficionados, y aunque no cogimos el ritmo, como digo antes, yo creo que al final sacamos unas conclusiones muy positivas. Después, a la semana siguiente, corríamos el rally Villa de Adeje, que también era puntual para el campeonato de España, y ya con toda la información de la semana anterior, creo que hicimos un setup bastante mejor del coche y ya nos encontramos bastante mejor. Después también teníamos más conocimiento de nuestros tramos, y en el rally de casa, pues yo creo que desde el principio hasta fin mantuvimos un ritmo muy alto que nos llevó a la victoria dentro del campeonato de Canarias y quedamos terceros absolutos del campeonato de España. Yo creo que fue en un rally que hicimos de menos a más, sacando muy buenas conclusiones del coche y súper positivo. Ya después, con unos meses para volver a la normativa del campeonato de Canarias, comenzamos en el rally de senderos, un rally que ya habíamos ganado en los dos últimos años, un rally precioso, espectacular, con unos tramos nuevos que nos encantaron, y bueno, yo creo que el coche se portó muy bien, el equipo del Disa Copy Sport hizo un trabajo perfecto, el coche no dio ningún problema. Y pudimos, creo que, ganar todos los tramos y conseguir una victoria importante que ya nos encarrilaba, digamos, al campeonato. Después corríamos el campeonato en el rally en la isla de Gran Canaria, un rally muy difícil porque teníamos muchos rivales, pero yo creo que en ese rally fue el punto de inflexión del campeonato, donde demostramos que teníamos ritmo, que teníamos coche, y pudimos ganar a nuestros rivales en su isla y marcar un ritmo desde el principio hasta el final muy alto, sin cometer ningún error, y conseguir una victoria que nos puso de cara en el campeonato. Seguidamente, después del verano, pues fuimos a la Isla Bonita, al Rally de La Palma, un rally que me encantó. Hay tramos que no había corrido nunca y una afición, como siempre, súper volcada, y un rally que guardo muy buen recuerdo, ya que me lo pasé muy, muy bien. Ganamos todos los tramos, yo creo que hicimos un rally muy serio, muy bien, no cometimos ningún error, el coche fue perfecto y aparte de correr mucho, pues lo hicimos con mucha cabeza y sin cometer errores, y pudimos conseguir otra victoria, mi primera victoria en este rally, que ya nos ponía el campeonato pues muy de cara.
y el último rally que hacíamos era el rally en mi casa, el rally Isla de Tenerife, unos tramos que conozco muy muy bien, con una competencia que salía muy fuerte, pero en los tres primeros tramos yo creo que marcamos las diferencias y la verdad que acertamos un poco con el setup del coche y me encontré muy cómodo, hicimos los tres primeros récords de los tramos y a partir de ahí pues, fue un rally pues, muy cómodo, conservando la mecánica, intentando no cometer ningún error y era importante terminar el año en casa, ganando y con un buen sabor de boca. Y con esto pues otra vez hemos conseguido el Campeonato de Canarias de Rally y bueno, se lo quiero dedicar a todos los aficionados, por supuesto a todo el Disa Copy Sport que desde hace ya varios años siempre me han puesto el mejor coche y las mejores condiciones y por supuesto este campeonato en especial se lo quiero dedicar a mi madre y que siempre ha sido mi apoyo, mi referente, quien me ha apoyado siempre y bueno, ya no la tengo conmigo y este va para ella. Gracias a todos y nos vemos el próximo año. El equipo vencedor en la pasada temporada.